Hola, muy buenas. Aquí estamos por fin con el multijugador desbloqueado. Y aquí tenemos a mi colega V Forteza, con el que vamos a hacer la campaña en cooperativo. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar hacer un gameplay divertido, haciendo mucho el retrasado. Y va a estar al lado mía intentando que no me asuste tanto como suelo hacer. Así que bueno, vámonos para allá. Estamos en la zona segura justo después, cuando hemos terminado la misión de la puta central eléctrica aquella. Bueno, V Forteza, podría saludar a la peña. Y hola, hola. Hola, ¿qué pasa? Aquí están los zombies. Mierda. Vamos a intentar ir a donde te he dicho que había visto. ¡Ah! ¡Mierda! Que me he quedado ahí colgado y me estaban pegando, tío. Vamos a intentar ir a la zona esa que te había dicho yo de que había encontrado con el, no sé cómo se llama. Mira, a ver, espera, en el mapa decía que estaba eso. A la izquierda. A la izquierda, pero no sé exactamente dónde, tío. Ahora, lo he visto por internet. Bueno, vamos, vamos. Estaba por la Sin miedo, izquierda. joder. Ya tan endiñado. ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay un zombie, aquí hay un zombie. Toma, toma, puta. Vamos a cargarnos a esto. ¿A quién? Encuentra más botín. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¡Me cayó! ¡Me cayó! ¡Me cayó! ¡Estoy aquí! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¿Dónde estás, tío? Ay, Dios mío. ¿Dónde coño estás? Que me había caído donde están todos los zombies. Ya estaban todos persiguiéndome. Me cago en la puta. Ay, qué susto. Ay, mira, aquí hay un cofre. Voy a abrirlo. A ver qué Uy. tienes. No sé dónde estás, tío. A ver, ¿dónde te has ido? Pues esto, colega. Componentes electrónicos. Me he pillado. ¿Dónde te has ido, cerdo? Ah, ya te veo. ¿Qué haces ahí, pegando patadas a algo? Espera, espera, José Luis, tío, que casi, casi no te oigo, ¿eh? ¿Me oyes? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Tío, he Toma matado leche. 5 zombies yo solo, cabrón. ¿Dónde estabas? Porque me había caído donde están todos los zombies y me estaban persiguiendo. Espera un momento, tío, que es que oigo más el juego que a ti. Pues tienes Esto que va. tendríamos que poder arreglarlo. Sí, tienes que meterte en opciones. Y voy a cortar para que lo modifiques. Que yo ¿Te te. puedo qué? Me puedes curar, puedes usar un botiquín para curarme. Yo te curaba a ti antes. ¿Eh? Ah, te puedo curar. Sí. El ventrilo va mejor, no Ah, se guay. corta. Pero bueno. A ver, vamos a intentar ir Vaya mierda. a donde te he A ver, dicho. es que te has quedado sin batería, tío. ¿Dónde te has metido? No te veo. Estoy aquí arriba. Vamos a mirar el mapa. Es que no sé para dónde coño es, tío. ¿No sabes para dónde? Espera, sígueme. Sí, está por aquí arriba. Sé que está. Mira, voy a poner un punto de marcado. Sé que está más o menos por esta zona. Pues sígueme, si te sale aquí en el mapa, solo tienes que ir hasta ese punto, tío.
¿Me ves? No, pero no quiero hacer la misión. Quiero ir a buscar el patrón que te he dicho que había visto por internet. Ah, vale. ¿Ves que lo he marcado en el mapa? Está por esa zona, más o menos. Hay un zombie hijo de puta aquí. Reventado. Hijo de puta. Ah, ahora como tú. Hay que saquearlos, eh. Ah, vale. Te dejo saquearlo a ti. A ver. Venga. ¿Cómo curaba el aquí? Reparar. Vale. Venga, vamos ahí. Ahora tenemos que ir para el punto ese que he marcado. Al punto azul. Sí, más o menos, estaba por ahí. Lo que pasa es que tenemos que buscarlo, porque no sé exactamente dónde estaba. Además la musiquita esta de chunga, tío, tampoco te ayuda, ¿eh? Oye, te estoy viendo, tú corres mucho, ¿eh? ¿Dónde estás ya, tío? Madre mía, qué velocidad lleva. ¡Hala! Me he roto la pierna ahí en el suelo. Hay que ir corriendo. Oye, si no te das prisa me van a comer estos cabrones, ¿eh? ¿Dónde estás? No me ves. Joder, colega. Venga, coño. ¡Pila, hostia! Vas a una velocidad, chaval. Vale. Espérate un poco porque no estoy seguro de que sea por aquí, a ver. Está a la derecha, todavía nos queda a la derecha, ¿eh? ¿Dónde estás? Joder, ¿me ves? Sí, ya te veo. Oh. Mira, aquí hay un zombie, amigo. Amigo, toma. ¡Ah, te das la pierna! Toma. Hostia. Ya lo he saqueado. Sí, ya lo he saqueado. Uah, he llegado de potra. ¿Tú has llegado? Sí. ¡Hostia, qué susto, colega! Se me he caído, tío. Lo saqueo. Que se ha roto esto. Tío, ¿tú has visto? ¡Mira, mira! ¡Una loca! ¡Una loca, Víctor! ¡Una loca! ¡Detrás tuya! ¿Dónde? ¡Hostia! Era hija puta esta. Ha venido una loca de esas, vienen, tío. Sí, sí. Oh, viene otra. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ahí. Viene otra. ¿Dónde? Está aquí dentro. Joder, no, qué miedo, no tío. Oyes. Corre, vámonos, tío. Vámonos. No, ya ven. Ya vendrá. ¿Para dónde vamos? Para allá. Corre, te sigo. Madre que me parió. Oh. La puta madre. Está un poco lejos, ¿eh? Sí, es que está lejos. Se ha petado el zombie por aquí, tío. Están pegando gritos, tío, y me rayo. Lo que pasa es que no sé exactamente dónde estaba, tío. Vamos por aquí arriba a ver dónde. Mira, te voy a enseñar un escondite. Mira, está por ese edificio, me suena. Te voy a enseñar un escondite. Lo ves, el edificio ese grande. ¿Cuál? Este grandote. Ahí, sí, ahí está. Estaba por ahí. Me suena. Por el vídeo. Oye, está, me podías curar, que me he pegado tres hostias. ¿Y cómo te curo? ¿Con la X? Sí. No, a ver, ¿con qué te ¿Con la X? Sí. ¿Con qué te curo? Sí, sí, no, si te acercas no, a mí no, no te sale no. curar. No. Ah, pues igual es que no tiene botiquín. Espérate, puedo hacer, pero. Sí, tengo un botiquín.
A ver, Bueno, ¿dónde igual te es sale a cuando ti eso de tenga curar? menos vida, porque ahora tú también tienes tan quita vida, pero no te puedo curar yo. Venga, vamos para A allá. ver, está a 168 metros. ¡Hala! ¡Qué! Muy buena. Me he caído. ¿Te has caído? Pues si tuviera un arma, los atraería. No sé dónde estás. Voy a ir por la tubería esta. Lo has visto. Puedes subir. Vale. Vamos a dar la vuelta por aquí. Ah, no, por aquí no podemos pasar. Tiene que ser por aquí, por cojones. Tampoco. No me deja por los pinchos, imagino. Ven por aquí, ven. ¿Dónde estás? Me sirve por aquí. ¿Dónde? ¿Has subido o qué? No, ven. No, no había subido. Tiene que haber alguna forma de subir. Espera, tío, me estoy asfixiando. Tabaco chungo, tío. Es que creo que era por aquí, en la azotea de este edificio. Me suena, Víctor. Pero no No, es estoy que a mí seguro. me no, pero no ves que te está señalando hacia la derecha. No, pero lo he puesto yo, eso. Lo he puesto yo la marca. Entonces, ¡Hostia, es en el vaya leche! Me he edificio. dado, colega. Cuidado que tienes un zombie ahí. ¿Dónde estás? Joder. Espera, que me da una leche, tío. ¿Cómo me curo? ¿Eh? ¿Dónde coño está? No te veo. Estoy aquí al lado tuya. A ver, ¿dónde? Aquí. Tío, pero. Aquí ¿Pero qué encima tuya. hace? Detrás tuya. No te veo. ¿Cómo me puedo curar? Te tengo que curar. Sí, pero si lo sé yo también me puedo curar yo. A ver. RB usa. Misión. Diseños. ¿Cómo me curo, tío? Curar. Ah, mira, gracias. Te Me he cura. curado. Vale, creo que tiene que estar por aquí, tío. Vamos a buscar por aquí. Que esto de explorar mola. De hacer misiones está guay, pero de explorar también me mola. No sé si será ahí arriba. Vamos a subir por el puente. Joder, dejarlo del puente, tela, marinera. Voy a pasar corriendo por aquí. Que no me pillen los zombies. Sí, procura pasar por encima de los coches, hay muchos zombies. Sí. Ahí encima del autobús. Hostia, uno de la maza, chaval. Ahí, ahí. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. A este no lo matas, ¿eh? No, no, vámonos corriendo. Este es muy fácil. ¿Dónde? Tienes que pasar por ahí. Sí, por ¿Dónde aquí. vas? No lo sé. La verdad es que no sé dónde voy. Si te soy sincero. Me están pegando. No te veo. Estás subiendo para arriba. Despeja la zona y conecta la electricidad. Creo que llego a una zona segura. We'll be right back.
que no lo creo, que esto es la calle, tío. No, déjate, vas a perder aquí. Míralo. Te van a reventar. De puta. Míralo. Escabechina. Escabechina. Madre mía, qué escabechina. Hombre, con dos personas, tío, es diferente, ¿eh? A la mierda. Ahora vamos a saquear aquí a todos los putos zombies. Ah, que viene otra. Toma. Me he reventado la cara. Sí, ya se ha oído. Pero no, no puede ser. Mira, mira. Yo te cubro, abre eso. Que viene otra zombie. Por aquí. Si es que esto es la calle, tío, es que no. Ahora, alzo a la mierda. Ahora. Vale, así que ya hemos matado a todo el mundo, ¿no? Mira, tío, un botiquín para ti y otro para mí. Guay, pilla. Cógelo. Ya está. A ver, tiene que estar aquí dentro el puto zombie. Tiene que estar aquí dentro. ¿Y dónde? Hemos matado a toda la peña de la calle. Por aquí no se puede entrar. Pues a ver si nos deja encender la luz ahora. Sí, vamos a ver. Pues sigue diciendo lo mismo, despeja la zona. ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Que suelte aquí una bomba atómica o qué? No. No, no. Vámonos, tío. Estaba aquí haciendo gilipollas. Sí, vámonos. Vámonos. No entiendo cuál es el propósito de esto, pero no hay ningún zombie al que matar, ya se me han matado toda la calle. Ah, mira, espera, a ver si está aquí dentro, Víctor. Mira. Ah. En el garaje. No, no hay nadie. Ah, no. ¿Qué? Plástico. Da caza al matón. ¿Eh? No sé, me salen mensajitos. Me salen mensajitos. Mantén como... para crear. ¿Qué hacemos? ¿Damos caza al matón? No, pasando. Vamos a ver si hacemos un poco de historia. Porque nos estamos aquí atascando. Y este vídeo va a ser un rollo. ¿Sabes? ¿Qué haces dándole vueltas al árbol por rato, tío? ¿Qué haces? Lo estoy mareando. A ver. ¿Hacia dónde está el edificio ese? Vamos a subir aquí arriba para verlo desde perspectiva. A ver. Voy a subirme a la azotea. Es que aquí no hay nadie, tío. No, es que no hay nadie. ¿Qué va? Se ha quedado atrapado esto. A ver, el edificio yo creo que es ese de delante, Víctor. Pero no estoy 100% seguro, ¿sabes? Pero que vamos a ir ahí a hacer el moñas o algo, ¿o qué? En la azotea había algo. ¿Sabes? A ver, ¿qué estás arriba? Sí. Ponete de la pasma, tío, está ahí que abrirla. Dios, me he roto la pierna, tío. ¿Cómo te curas, Víctor? Con el botiquín, ¿tienes un botiquín? Sí, pero ¿cómo lo usas? Pues con el la cruz hacia abajo. Vale, ya está. Te viene un zombie. Te lo voy a matar. Cúbreme, tío. Cúbreme. Con puta. Tengo el inventario lleno, tío. Ven a buscar un martillo. Vale, ya está. ¿Lo has pillado? Sí. Venga, vámonos.
Que vienen los zombies. ¿Dónde vas? Necesitamos subir por algún lado. Aquí hay una puerta que no se abre. Aquí, mira, aquí ya podemos empezar a subir. Hay andamios por las paredes. ¿Por dónde has subido? No llego. No llego, Víctor, por aquí. ¿Dónde estás? Yo he entrado dentro. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Por la pared. No, pero me he quedado igual. Vale. Esto parece una zona segura. No. Y a ver si esta puerta se abre. Se abre. Mierda, por aquí no. En los maleteros de los, los coches que tengan el maletero cerrado, mira, porque normalmente se pueden abrir y tienen algo. Vale. Hostia, es una de la poli, tío. Vale, un botiquín. Hay dos botiquines, píllate uno. Voy. Mierda. Mira a ver si abres la furgo de la poli, que me he quedado sin ganzúas. ¿Dónde está la furgo de la poli? Vale, ya lo veo. Hay zombies por aquí, pero no, está todo cerrado. No, está cerrado. A ver si hay alguna basura por aquí. Cadáveres aquí, en el suelo, qué guay. Aquí hay un cofre también que deberíamos abrir, pero no tengo... Espera, voy a ver. Joder, muy difícil esta cerradura, Sí, no es fácil. La de la policía, pues... Los oyes a los putos zombies. Sí, estoy escuchando los gritos. No me digas que no puedo hacer... diseños, ganzúas. Vale. Pues yo solo voy con una ganzúa. Vale, ya la aviento. ¿La has podido abrir? Sí. Munición de escopeta y un martillo, pero tengo el inventario lleno. Voy a desmontar cosas. Tío. Estoy escuchando los gritos. Sí. Ah, café. Vale, guay. Botiquín. Ya está. Ya estás. He abierto esto. Venga. Hostia, la maza esta, espera un momento. Inventario. No me quedan piezas para arreglar cosas, ¿eh? No, coño. Vale, guay. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Lo que pasa es que tenemos que averiguar cómo subir hasta arriba. Pues por aquí, ¿no? Eso está claro. Ven.
Oh, qué bien, un zombie, dos zombies. Tres zombies. Vamos, no juego. Espera, que voy. No puedo abrir. ¡Hala! Toma. Vámonos. A ver, aquí. Espera, que los he matado dejando que los... Algo. Que los... saquemos, ¿no? ¿Dónde está? ¡Hostia! Me ha dejado solo. Viene por aquí. ¿Dónde estás? Matando a los zombies que te han intentado matar a ti. ¿Pero qué haces? Si te van a joder, déjate de cargarte a la peña, si esto está petado. Mira, mira esto, espera. ¡Hostia! Es por aquí, Víctor. Es por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Mira, mira, es por aquí. Hay que subirse aquí. ¿Vale? Y ahora saltas hacia la farola esta. Ah, vale, hacia la farola, pero no llegas, tío. Sí, sí, el tío llega, el hijo puta. Espera, a ver. Esto lo voy a cortar, de cómo subir hasta que salga bien. Ah. Espera, tenemos que coger carrerilla. Vale. Y ahora hasta la farola. Ahí está, mira, ya me he subido, Víctor. Y ahora aquí. Al balcón este. ¿Me ves? A ver, a la farola. Vale, ¿y ahora dónde? Ahora al balcón, arriba. Encima. Salta. Ahí está. Y ahora desde ahí saltas hasta aquí, donde estoy yo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Donde estoy yo, hasta aquí. ¡Ah! Estás escogiciado. Joder, me he caído. Está petadísimo esto de zombies, ¿eh? Espérate, espérate que voy. Tengo que subir hasta aquí. Vale, ya estoy. Vale, ¿y ahora dónde? Al aire acondicionado. Al aire acondicionado. Venga, que voy yo, Vale, no hace falta. Y ahora... No, aquí. Súbete encima de mí, aquí arriba. Aquí. Y ahora, arriba ya. Hasta el infinito. Lo que pasa es que ahora no llego. Hay que subir hasta arriba del top, pero no sé por dónde. Espera. Tío, pues hay que subirse encima de esto, seguro. Encima del bordillo, dices. Seguro. Correcto. Justo encima del bordillo. Hay que subirse. Me ha dado un bulto de agilidad. Voy a aumentar la agilidad. Vale. ¿Ha subido? Sí, ya ha subido. Ya estoy arriba. Yo también. Mira, pues aquí, entre estas cajas, aquí está el diseño. ¿Dónde, tío? No te veo. Mierda. No me ves. No te veo, tío. Te has subido arriba.
arriba, ¿eh? Entre las cajas de madera estoy. No hay tiempo que perder. Y hay que darle 20.000 patadas. Luego yo, si quieres, te acompaño, sí, en tu partida. ¿Qué coño ha sido eso? Luego, si quieres, en tu partida te acompaño yo a buscar esto. Que solo hay uno por partida. Sí, esto es lo que he visto. Mierda. Es un diseño. Vale. Esto lo cortaré. Pero qué raro, no puedo abrir una puta puerta, tío. Vale, ya está. Mierda. He aprendido a crear Kojic Machete. He recogido un diseño. Vamos a diseño ver. Diseño Machete. Ah, lo puedes coger tú también. Yo también lo he cogido. Hostia, de puta madre. Hostia, necesitamos claro. Alcohol y piezas de metal. Mira el daño que hace el arma, chaval. Diseño. Pero yo no. Kojic Machete. Sí, 2 de 10 tengo de alcohol y 0 de 20 piezas de metal. Pues ahora tenemos que conseguir piezas de metal y alcohol. Bueno, pues venga. Pero bueno, ahora ya mismo, ahora mismo ya podemos ir a hacer las misiones, ¿no? No, pero y vamos a hacer la misión, ¿o qué? Sí, vamos a hacer la misión. Ahora cómo bajamos, porque en el juego puedes abrir las puertas y hay agujeros en el techo, pero aquí me da que vamos a caer, ¿eh? A ver. Sí, aquí nos vamos a escobocear, ¿eh? Aquí nos vamos a caer, pero bien. No hay basura, porque si te tiras encima de la basura no te haces daño. Pues ahora que lo dices, no. No puede ninguna. Mira, aquí hay unos balcones. Pero mira, mira cómo bajo yo. Reventado. Hostia, cómo bajo ahora, tío. Dios. Baja, tío. No, no, ya he bajado. Sí, de la hostia que me he pegado me he quedado a gusto. No me he matado, pero poco me ha faltado, chaval. A ver, venga, ven aquí. Ah, ya me había curado yo. Venga, vámonos. Vámonos hacia la misión ahora, Víctor. Madre mía, chaval. La calle aquí liada. Estoy escuchando un blaster. Sí, es mi móvil. Para un momento. Vale, venga. Vamos a ver si podemos Spike, entrar aquí. Aquí Crane. Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena. ¿Sabes lo que es? Claro. Víctor. Súbete a la furgoneta, que viene un tío con maza. Víctor. No, cuidado que te da en la furgoneta igual, ¿eh? Está hasta arriba de mordedores. Te da en la furgoneta igual. Ni siquiera los hombres de Rice han logrado entrar ahí. ¿Qué es eso? Lo he reventado. Sí, pero vienen los locos ahora. No, a ver. Víctor. Hostia. Vámonos corriendo, tío, que vienen los locos. Dios, está súper zumbado, tío, que vienen los locos, que corren más que yo. Que te den por el culo. Que te follen. Hostia. A mi tío, esa puta, tío. ¿Dónde están los cabrones? Qué cabrón, tío. Que te follen, pez. Está mordiendo, tío. Como arma que lleva el diablo. Hijo de puta. ¿Dónde estás, mamón? Mira aquí, mira, toma.
Ven, ven, venga, sube, sube. ¿Qué has hecho, pero? ¿Por qué han venido? Quería que se acercara el cabrón aquel y reventarlo con la bombona. Pero se ha quedado ahí mirando y no ha venido. Está por aquí el loco, ¿eh? No, ya me lo he cargado. Ah, vale. Hostia, tío, qué susto me he llevado, me he ido corriendo. Sí, ya te he visto, tío. Lo he subido ahí, te he visto salir, pero vamos. Como alma que lleva el diablo. Ay, que te follen. Mira, hijo puta, cómo se va. Lo bueno es que tenías a tres detrás, tío. Y en vez de que pararse conmigo, se han ido. Pero no, no he visto que uno me venía por detrás. Se ha alargado. Mira, el cabrón se va. No, pero a ese sitio hay que entrar, tío. Ahí hay un botín fijo. Pero cuando tengamos el arma preparada, que con eso repartiremos hostias. Y estemos preparados, vamos ahí. Inventario lleno. Vámonos a, bueno, a venga, hacer la misión. Vamos a hacer la misión. Bueno, que no puedo jugar mucho más ya, ¿eh? Que Pablo seguro que se ha despertado de la siesta y no ha venido a decirme nada para no... para no cortarnos, ¿sabes? Para no tocarte los huevos. Pues normalmente se pone el despertador a las 5:30 y ya debe estar despierta, pero fijo, Dios, vaya leche te has dado. Hostia, me estoy muriendo aquí. Cúrame. ¿Dónde estás? No me ves, tío. No. Ah, da igual. Ah, vale, ya te veo. ¿Cuántos amigos hay aquí, tío? ¡Hola! Mata a los zombies. No. ¡Hostia, me ha enganchado uno! Se está haciendo de noche, Víctor, no es por nada. Tenemos que ir a una casita. No, no, pero vamos a hacer la misión, pardal. Vamos, vamos, que no da tiempo, ven, ven, ven. ¿Dónde estás? Pues yendo hacia la misión. Venga, vamos. Joder, qué mal. Este juego, la verdad es que mola un montón, ¿eh? Está guay, está guay. Me lo estoy pasando guay, dejándote tirado ahí. Hijo puta. Además, ya lo he visto venir, tío. Empezaba a venir zombies. Espera, espera. Y, tío, un baúl. ¡Qué bien los! ¡Qué bien! ¡Que vienen los zombies! ¡Que vienen los locos! ¡Que vienen los locos! Y te veo corriendo, tío. ¿Dónde va? ¡Que vienen los locos! ¡Cabrón! Ya me cuentas qué tal te ha ido. Madre mía. ¡Hala! Nada. ¿Dónde estás? Joder, ¿cómo corres, tío? No me ves. Sí. Lo que pasa es que mi monigote se cansa de correr, ¿eh? Claro, el mío también. Es aquí que hay que entrar, tío. ¿Dónde? No, aquí no, no. Vamos allá. Pero ¿dónde estás? Una casa. No te veo. Pero aquí encontré una casa con cosas. Ven. Joder, había un zombie dentro. Vale, tío, ¿y tú tampoco me ayudas? Con los ruiditos. No encuentro alcohol. Te mola. Hostia, que vaya, aquí hay uno. Te voy a reventar. Toma, puta. ¿Por qué van medio en pelota las tías, tío? No lo sé. Uma. A ver. Me he entrado en una casa y estoy registrándolo todo. Ah, coño, es aquí. Joder, tío, vaya mierda misión. ¿Qué es? Es aquí, en la zona de seguridad, tío. Ah, vale, que hay que ir a la zona de seguridad. Sí, sí. Vale, pues me ves.
Hola. ¿Dónde? Aquí, me ve. No. Vale, ya te veo. Joder, ya me he reventado otra vez. Aquí. Aquí. Vale, tocando en zona segura. Entra aquí. Vale, tengo que hablar con este. Hola, Spike. Crane, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya a una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Vale, ahora tenemos que volver a la torre. Vale, ¿te ha quedado claro? Sí. ¿Y cómo uso la linterna ultravioleta? Con el gatillo izquierdo. Pero abajo, si cuando salgas fuera, verás que tienes armas disponibles. Tanto a la derecha como a la izquierda. Joder. ¿Ves el abajo a la izquierda? Sí. Hola. Sí. Vale, pues. Toca la cruceta de la izquierda. Hacia la izquierda. Toca la cruceta de la izquierda. ¿Has visto cómo te cambia de arma? Y con el de la derecha exactamente igual. Cambias de arma con vale, la cruceta vale. Hacia la derecha. ¿Lo ves? Vale. ¿Te ha quedado claro? Sí. Bueno, pues ahora vámonos a ver a Brecken. Vale. ¿Qué haces, tío? Vale, entretengo un poco, tío. Si no hay sangre, no mola. Lleva la linterna encendida. La verdad. Tía. No tengo para reparar el martillo. Upsa, era, nos hemos pasado el punto, tío. Ah, tenemos que informar al SAI, tío. Ven, ven. Ah, vale. Porque como no somos unos traidores. Ni nada. Oye, había un zombie aquí, se ha tirado para abajo, el mongolo. Sí, déjalo que se gate, cabrón. Vale, tenemos que ir aquí arriba. Informar al SAI. Clavos. A ver si ven los clavos, tío. Vale, voy a informar al SAI. Es que subir arriba alto. Tienes que llegar hasta aquí, si no, no puedo informar. Todo. Tenemos que estar juntos. Al habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Vale, guay. Vale, no ahora te tenemos pegar. Que ir a... Ahora sí. A la torre. A torre. Lo has intentado, cabrón. Sí, pero no puedo. Vale. Voy a hablar con este. Hostia, como mola, se oye el eco y todo. A ver si... Es verdad, ¿eh? Le voy a vender cosas a este, ¿no? Sí, véndele mierda. ¿Cómo vendo? No sé vender. Pero cosas que no te sirvan. Van. ¿No te compra? No, no me compra. Ven. Ya hace 3 meses. ¿Dónde está el capullo este? Este. No, este no me dice nada. No, este no es. Joder, te oigo con eco, este, ¿eh? Este, ven. ¿Y todo? Aquí. Ven. Tengo una oferta especial para ti. Intercambiar. Vende.
Vale, vender. ¿Y qué vendo? Los cigarrillos, el café y esto, ¿no? Para que me dé oro. Sí. Todas estas mierdas que no te sirvan, pero las piezas metálicas y estas hostias, no. Y si tienes alguna arma rota, pues se la vende. Vale. Vale, guay, le saco pasta. No encontrarás mejores precios en todo Harran. Claro. Y le podrás comprar lo que necesitas para montar el machete ese, si quieres. Lo que pasa es que no tiene ni piezas metálicas ni alcohol para vender. Bueno, pues véndele lo que te sobre. Sí, no, ya está. Ya está. Bueno, pues ahora hay que ir a ver a Brecken. Espera. No encontrarás nada mejor en Cuchillo ninguna simple se parte. lo vendo. Cuchillo simple se lo vendo y las tuberías también. Vale. Y ahora voy a mirar qué me falta para el diseño. Me faltan 10 piezas de metal y 6 de alcohol. A veces pienso que fuera no hay nada. Los vídeos, te voy a curar. Los vídeos nuestros los haré de una hora, ¿vale? Porque como Tienes no que hacemos... coger el ascensor. Vale. Nuestros vídeos los haré más largos. Porque si no van a salir chorrocientos mil Parece millones que de la misión de vídeos. Brecken ha fracasado. Jadea. Tienes que editarlos. ¿Me oyes? Vale, sí. ¿Qué le ha pasado a esto, tío? ¿Se ha quedado trancado? Ahora. Ah, porque el tuyo estará cargando todavía. Venga, que te Vale, ya te espero. has ido. Sí, estoy aquí. Joder. Que el mío carga más rápido, ¿sabes? Claro, tienes una cuestión más Anoche, importante. un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Por el amor de Dios, si no puedes ni andar. ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jale, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo lo haré. Eso es. Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes. Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. O sea, nos ocupamos nosotros ahora de salir por la noche. Cade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Pues Pero es muy que bien. guay, se nos hace de noche aquí. Bueno. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente, así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Vale. Oye,
cerdo. Dime. Voy a... Dime. Corta. Sí, voy a cortar ya, ¿eh?